are you second grade? Well, remember today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, today is the 5th of May and it's Tuesday. Bye bye, April. Hello, May. Remember, come on. Bye bye, April. Hello, May. Okay, are you happy, sad, or angry? Or worried? Okay, happy. Okay, revision in Unit 3 and 4. Hasta aquí tiene que estar terminado el activity book porque ya va a llegar en la clase que viene, yo me voy a llevar el activity book, ¿ok? Que quiere decir que me vas a mandar fotos PDF. La clase que viene, ahora no me tenés que mandar eso. 45, 46, 47, 48 and 49. Second grade, revision on Unit 3 and 4. Ver video instructivo para hacer la revisión. O sea que ahora, vos antes de hacer la revisión, estás viendo este video instructivo. Está donde yo te explico consigna por consigna. Are you ready? ¿Estuviste estudiando? Ok, well done. Wait a minute. Okay. This is your revision. Can you see it there? Okay. Well done. Well, en la primera parte, you have to choose the correct exercise A. Remember to put the date, Tuesday, I'm Gregorio. No, bueno, no está Gregorio acá. No está Gregorio acá, Martina Ruth. Mira, estoy pensando en Gregorio, ¿yes? Martina Ruth. La teacher como da todos los cursos, ya se está mezclando todos los nombres. Ok, bueno. Primaria, primary, revision 3 and 4. Ok, this is second grade. Choose the correct alternative. Yes, choose the correct alternative. Lo que te había dicho la clase pasada. He likes playing the piano. Yes, he does. Elegite uno, do, don't o does. Pensá que va con he. Do you like music? Listening to music? To listen? Acordate que va después del verbo con ING. Después, casi dije, un spoiler. Después del verbo like, el verbo va con, spoiler, ING. Does your mother, un verbo, does karate, don't karate o do karate? Acordate cómo va el verbo cuando es una pregunta. ¿Va con S o sin S? Ok. Peter pasa every day. Y dice negativo. ¿Qué vas a elegir? Don't cook? Doesn't cooks o doesn't cook. Primero vas a pensar qué va cuando negamos con he, she, he. Don't o doesn't. ¿Sí? Y después te vas a acordar cómo iba el verbo. ¿Va con S o sin S? ¿Ok? Is it clear? What? Y acá te vas a acordar. Después de una WH, W, auxiliar, sujeto y verbo. What does your dad do? What does you do? Nada que ver. What does your dad do? What do your dad do? ¿Qué va con that? Acordate, do o does. Sí, acordate que con does teníamos he, she o it, ¿ok? Put the following sentences in the correct order. Yes, ¿ok? Put the following sentences in the correct order. Acordate que tu PDF tiene que tener nombre, ¿sí? No me mandes sin nombre. Escrito aquí y en el archivo que vas a enviar. Put the following sentences in the correct order. Están todas desordenadas y vos tenés que hacer esto. Primero, you, what time do play video games? Leer. What time? Auxiliar, do. Sujeto, you.
así vas a leer. Pero primero la técnica es leer toda la frase, read the sentence. Y después empezar a ubicar. Si tiene un signo de preguntita, va a ser una pregunta. Si no tiene, es una oración afirmativa. ¿Está? Así que attention, pay attention. Sí, answer. Do you watch TV? Yes, I do. No, I don't. Does? Yes, she does. No, she doesn't. What do you do in the morning? Acuérdate cuando las preguntas comienzan con what. Acá te está pidiendo algo. ¿Qué haces en la mañana? I cook in the morning. I play in the morning. Acá te pregunta, what does your dad? Y acordate que cuando es he, she o it, el verbo lleva ese. He, cualquier verbo que diga plays, cooks, drinks mate. O sea, ¿por qué va a llevar? Porque el verbo lleva ese cuando estamos preguntando, estamos hablando, perdón, de una persona. What do you like doing? Cambia la pregunta. ¿Qué te gusta hacer? I like. ¿Y el verbo cómo va a ir con ING? Fishing, playing handball, playing tennis, cooking. What does your sister? ¿Qué le gusta a tu hermana? She likes. No te olvides esto. La S del likes. Y después le agregas el verbo con ING. Dancing. Ojo, termina con E. No es dancing, sino esa E va a pasar a ser dancing. Todas esas cosas tenés que prestar atención. Y después, do you like? Yes, I do. No, I don't. Does she like? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Me llevo el mouse por aquí, así que tengo el ojo pasando. What's the time? Tenemos una. Acordate la chiquitita, marca la hora, los minutos. Hora, minutos. Acordate y media, y cuarto, half past, o'clock, quarter to, quarter past. Look, read and complete. Atención a este ejercicio. My dad is a... Está todo desordenado. Y ahí vas a tener que armar una profesión que usa herramientas, que usa martillo. ¿Qué será que comienza con una B? A ver, te armo la primera. Builder. Un constructor, un albañil, ¿está? He goes to work by, ¿y qué dice el numerito ahí? El dibujito. Muy bien, se arma con una C, con una A y con una R. Car. My mom is a... Ah, está re fácil, hay un pizarrón y tal. Teacher. ¿Está? Está desordenado y tenés que armar dos ayudas. Letras y un dibujo. ¿Ok? Is it clear? Bye bye this. Está divina esta prueba. Nos quedó hermosa. Look and write the correct vocabulary word. Si estudias, la vas a hacer con un amor a esta prueba porque te va a salir todo bien. Los que nos matamos repasando el fin de semana, ¿yes? Ok. Profesiones. Y means of transport, ¿yes? Car. By car. By bus. By underground, no te olvides, underground, yes, by train, yes, by ship, yes, by boat, todo lo que aprendimos, ok, y acá la profession, cook, ah, no, ¿esta qué es? Ah, un cocinerito, cook, yes, doctor, builder, teacher, nurse, ok, is it clear? Está buenísimo, yes, it's very nice. Después tenemos complete the paragraph, y tienes un párrafo re lindo para completar. Hello, I'm... Yo voy a poner mi nombre, Ruth. I never go to school in the morning. I like to music. Después del verbo like, el verbo que viene va con ing. Entonces acá vas a poner un verbo que, y dice to music, listening to music. No te puedo dar más pistas, porque si no lo voy a hacer toda la prueba yo. My mother doing exercises. ¿Qué? Muy bien, le gusta. ¿Vas a poner like solo? No, porque dice my mother. Y cuando es he, she o it, el verbo lleva ese. Muy bien, no apóstrofe ese, sino ese, ¿eh? Y después de like va el verbo que tienes que para decir me gusta bailar, le gusta hacer ejercicio, lo que sea. I always go to school, y ahí vas a ver si va on car o by car. Bien. Complete using
at, in, on o by. I go to work. Primero fíjate, train, Saturday, 7, food, evening. I go to work, train. I like swimming, y acá fíjate que va delante de los días, on, delante de las horas, at, evening, afternoon, in the evening, in the afternoon, ¿ok? Así que, concéntrate. Vas a ser re exitoso y yo creo que vamos a corregir cosas re lindas porque esta prueba está divina. Me encantaría hacer esta prueba a mí también, ¿bien? ¿Ok? Pero ahora tengo que corregirlo, ¿ok? Bye, bye. See you next class. Good luck. Concéntrate.